¿Y qué otra cosa cambiamos en Exfocón? Es el acceso, cómo llegar, ¿eh? cómo tener una invitación especial, cómo comprar una entrada. Ahora todo es digital. Va a haber este, controles de acceso. Todo se va a hacer por medio de QR, García. Estábamos trabajando también en esa forma colaborativa con Telefe y con la firma Ticket Wave, que ya vamos a escucharlo de la mano de uno de sus titulares, Gabriel Bircher, cómo es toda esta metodología. Por eso, en la pantalla que estamos promocionando Telefe, en Telefe vas a ver el QR para poderlo levantar y adquirir tus anticipadas. También va a haber invitaciones especiales, cada una de ellas. Dirigidas con el logo de la empresa que participa. Toda una logística que está tercerizada en la firma TicketWave. Así nos comentaba Gabriel Bircher, uno de sus titulares. Nosotros tenemos habilitado en nuestra página para que puedan adquirir las entradas. Este, durante marzo hay una promoción para el que compra más de una entrada de un 20% de descuento. Eh, van a recibir por mail las entradas en formato digital y con eso mismo, mostrándolo con el celular, van a ser escaneadas al ingreso y van a poder ingresar a la expo. Solamente tiene validez para un solo día, eso es importante aclarar. Este, va a haber invitaciones especiales para que tengan todos los, los expositores, que van a estar personalizadas, van a ser de la misma manera, con lo cual bueno se hace mucho más sustentable. Bueno, ¿y cómo se paga? Se puede cualquier medio de pago, cómo, cómo es el sistema? Sí, a través de, cual, de medios de pagos electrónicos, como tarjetas nacionales, tarjetas de débito, con modo. Es la forma de pagar, en, tanto en puntos de venta, que además en puntos de venta es en efectivo también, como este po, a través de la página. Y bueno, el día del evento vamos a tener abierta una boletería para que quiera ir en último momento y ahí se van a poder adquirir también las entradas con los mismos medios de pagos. Bueno, yo estoy, estoy por llegar a la boletería, está lleno de gente, desde ahí lo puedo hacer digital desde el celular. Sí, sí, por supuesto. Siempre queda habilitada la, la página de internet, así que se puede comprar hasta el último minuto de, de la feria de Spocom. Se puede, se puede comprar la entrada de forma digital.